Gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Call of Duty World War II. ¿Qué tal, Davidín? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Freud? ¿Cómo ha ido el finde? Ay, qué ganita de que llegara hoy. Es raro que uno quiera que llegue el lunes, pero hay ganas a veces. Pues nada, vamos a continuar con nuestra campañita. A ver dónde nos lleva hoy. Decidme, porfa, si se ve y se escucha bien. Que no hayan tironcillos y esas cosas como el otro día. Vale, este ya lo hemos hecho. Vamos a ver. Agosto de 1944. Es la hora. Vamos a liberar París. Los blindados franceses y la infantería americana llegarán al alba. Así que avanzaremos esta noche. Vale, vamos a liberar París. Pues lo doy a intro, veremos cinemática y ahí ya me decís cómo se ve, ¿vale? Pues si tengo que ajustar alguna cosa. Ha pasado una semana desde que capturamos ese tren. El pelotón está en París, cooperando con la resistencia. Rousseau y Crowley tienen un plan para sabotear a la ocupación. Atacar directamente su corazón. Con los documentos que sacamos del tren, Rousseau y yo nos haremos pasar por oficiales alemanes para infiltrarnos. Por aquí, caballeros. La guarnición está al mando del SS Unpolizeiführer Heinrich. Cuando no me encontró, vino a por mis padres. Luego a por mi marido. Y después a por mi hijo. No, no me pasa clic, de todas formas, o sea... Todo lo que hemos perdido, todo lo que luchamos, significará algo. Yo ahora mismo veo que va bien. La guarnición. Nuestro contacto nos dará los explosivos. Cuando volemos las puertas, será la señal para acercarse. Contamos con vosotros. Bien, chicos. Allá vamos. Los cartófilos... Sí, a mí también, pero fue porque estaba cargando. Si sobrevivimos a Pearson, sobreviviremos a cualquier cosa. Pero por lo demás, estoy viéndolo bien. Luché junto a él en Caserín. Todos deberíamos ser así. No falta mucho, Mesami. Pero primero... Entraremos en la boca del lobo. Nos vemos ahí. A la boca del lobo. Entonces, Chachi. Un control más. Bestias nazis. Ya vamos. Esta pesadilla acabará pronto. Si te para alguien, tu tapadera debe ser... Ah, soy la chica ahora. Eres Gerda Schneider,
una agregada militar. Te envía Herr Spiegel de inteligencia extranjera para organizar la evacuación de Heinrich a Berlín. Tómate tiempo para revisar el informe. Aliferoy. Vale, soy Gerda Schneider, nacida el 24 de enero de 1911, en Hamburgo, Alemania. Y llegó Sele. Por cierto, Sele, ahora que escucho el grito, el sábado me instalé Skyrim. Digo, mira, tengo dos heridas muertas, voy a metérmelo, ¿sabes? Y me metí y hice la parte del dragón y de ahí me fui directamente al pueblecillo ese primero en el que no me dejaste matar un pollo y fui y maté un pollo y me cargué a todos los aldeanos. Fue tan bonito. Luego me mataron y ya lo dejé y lo he desinstalado. Yo, pues ya está, sí, ya me lo he pasado. Apréndetelo bien que hay preguntas... ¡Ojo, que hay preguntas trampas! Vale. Nací el 24 de enero de 1911. ¿Por qué pongo acento alemán si no es alemán? Es alemana. No soy francesa. Bits palu. No sé qué es eso. Kaine Zuge Hogitskate. Capitán Franz Spiegel. Vale. Ojos azules. Pelo marrón. 1,70 de altura. 65 kilos. Oye, si engordas eso, te lo tienen que cambiar cada 2x3. Heinrich es el pavo. ¿Cómo? Documentos de viaje. Vale. Polizeiführer. O sea, el jefe de policía Heinrich. Genial lo del Skyrim. A veces sí. Yo tenía ese pollo atravesado y tenía que sacármelo de alguna forma. Vale, 24 de enero de 1911. De Hamburgo. Y estoy bajo los órdenes de Frank Spiegel. Ok. Es nuestra oportunidad. Reclutar a nuestro infiltrado tuvo un alto precio. Encuéntralo e intercambia tu maletín con él. Espero que tenga explosivos para volar las puertas. Te vale. Preocupas demasiado. Que viene. Es mi trabajo. Nos vemos delante de la guarnición cuando termine la operación. Ya vol. Ahora tengo que hablar alemán. ¿Quién te envía? Spiegel. Spiegel. Pase lo que pase, cuando hagas el intercambio, conserva el maletín en tu poder en todo momento. Ya voy. He llegado hasta aquí y estoy segura de que voy a acabar esto. Liberación. Espérate, ¿dónde era? De Hamburgo. Guten Abend. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Guten Abend. Bitte. Oh, Entschuldigung. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Perdón. Es que me pongo nerviosa en los primeros encuentros. Tenga. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Documentos de viaje. Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Es que no te tienen que avisar de todo. Ni que tú fueras aquí alguien importante. Bringao. Hallo, guten Abend. Hallo. Recuerda, tu contacto es un... Ah, sí, es mi amigo. Lleva uniforme gris de oficial. Dime santo y seña. Suerte. Santi, ¿señas Berlin? Vaya caca de contraseña.
Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Oh, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hallo. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Jawohl. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie. Para estar encargado de la entrada tiene que estar informado sobre si van a venir a traer un encargo o un pedido, como digo yo. Nada, ese es un chulillo. ¿Quién me ha pedido los papeles? Schmidt. Schön Sie zu sehen. ¿Me está hablando a mí ese señor? ¡Ay! ¿Perdón? Al final sí que me está hablando a mí. Habla con los de negro, los del uniforme oficial. Vale. Me pregunto si Jill le sabe al alemán o dice lo que es. Sé lo que sé por encima, pero realmente para mantener una conversación no sé. Ay. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. ¡Asquerosen! Déjame bajar en. Oh. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Ich will ihn autorisieren. Ja, ja. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Das ist mein Papieren. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizei Heinrich. Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Ja, ja. Dankeschön. Vale, dijo que vestía de gris, ¿no? Aber ich kenne Gestapo-Verhöre. Warum? Gegen ihn tickt die Gestapo wie ein Kindergarten. Aquí hay mucha gente de gris. Der Balkon Hallo. Ist zurzeit gesperrt. Stopp! Ich sagte doch, der Balkon ist gesperrt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Ja, ja, mein Papieren. Ich habe sie hier bei mir. Was haben Sie in der Aktentasche? Ich habe Reisedokumente dabei. Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. Dankeschön. Bueno, va a pasar. What? ¿Cómo hay que escapar? ¿Escapar de qué? Mein Gott, mein Gott. Una manzana. Cuéntame el chiste. Madre mía, ese tío se parte, ¿eh? Le encanta su trabajo. Hola, señor. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier. Ah, tú eres el amiguito. Ay, eres espía como yo. Oye, ¿este es espía como yo? Oh, que se va. Voy así, andando despacito para que no sospechen. Shhh. Nadie nos mira. Que no entro. En el cuarto oscuro, ¿eh? Debemos ser breves. Vale. ¿Listo para hacer el intercambio? No, es pronto. Y llego tarde a una reunión. Prepararé los explosivos en una maleta como la suya. Hay que hacer el cambio en la sala de guerra. Tú delante. No, me están vigilando. Use su tapadera para ir a la oficina de Heinrich desde allí. Ya me la cargo. Y evitará los controles. No deben vernos juntos. Nos reuniremos en la sala de guerra. Ya voy, ya voy. Auf Wiedersehen. Oh, ya han abierto. Hola, qué bonito. Me encanta esto. Me encantaría hacerme una casa con esto, ¿sabes? No, no me hacen falta más pisos, pero sí. Una así con una cúpula aquí en medio. O algo así. Me encantaría, tú. O sea, me parece esto algo precioso con muchísima clase.
Y todos estos pasillos así en plan... no sé cómo se llama. ¿Marmolado? No, panelado. Que son como panelados de madera y... Uf, me chiflan. Desde que lo vi en el Titanic, me encanta eso. Pero si estoy en el principio. No, no, sin las banderas. Las banderas no molan. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, bitte. Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Cuidado con el gatillo, ¿eh? No me mires así. No, no me mires así. Ay, mira, se ha traducido solo. He llevado a cabo una investigación sobre los explosivos desaparecidos del Arsenal 5 y son dos los sospechosos. Oberskals Fischer y Gefreiter Walter Herber. Empecemos con Herber. Es nuevo y será más fácil interrogarlo. Con Fischer debemos ser más cuidadosos. Una acusación falsa podría traernos problemas. Gracias por su discreción. Ese es un... Qué calor hace aquí. Hallo. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. El alemán no se pronuncia como se lee. Oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. No. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken wir sie noch nicht. Fräulein Schneider. Ahora. Si no es molestia, quizá podamos conversar en su idioma. Como seguro sabrá, la práctica hace la perfección. Peter, nehmen Sie das Blatt. Siéntese. Bueno, Herr Gruber. Así que la ha enviado para que organice mi marcha. Me siento tan honrado. No era... era Spiegel. Fue Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Muy bien. Por ejemplo, eso no es ser. Es sehr gut. Está muy seria. Bebamos. Por mi regreso a la patria. Francia se merece todo esto. Por lo más sagrado, ¿cómo echaré de menos la comida? Como el escribano. Ese pajarillo tan pequeño y delicado. Los ojos se le sacan para que pueda cebarse. Y luego... A ver, te lo dice uno que tiene una tía alemana y te digo que no se pronuncia como se escribe. Muy ingenioso. Como ejemplo te doy la V. No sé qué echaré más de menos. Saborear su dulce carne. O ver cómo se agita al morir. Pero hay una cosa de la que estoy completamente seguro. Contemplar a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba bajo mi bota fue todo un placer. ¡Ay, que me mata!
Mira, ya no hace falta que explote. Esto es por mis camaradas. Muérase, señor Cuesta. Muérase. Esto es por mi hijo. Esto es por mí. Vive la resistance. Vive la resistance. Ahora sí era francés aquí. Oh, scheiße. Mein Gott. Tengo que correr de aquí. Tengo que correr. ¿Qué es esto? Aunque queremos que nuestros soldados descansen y disfruten de las actividades de recreo, está prohibido jugar al billar cuando haya reunión en la sala de guerra. Udesauer ha presentado varias quejas por el exceso de ruido. Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Oh, scheiße. Was soll die Aufregung? Ich glaube, man hat einen Spion entdeckt. Dieser Bereich muss besser gesichert werden. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Bereiten wir den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Mein Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Oh. Hey, mein Pirin! ¿Dónde los ha tirado? Nunca decepcionas. Nos descubrieron. Todo el lugar está en alerta. Tienen a nuestro contacto. Dime que hiciste el cambio. Sí, tengo los explosivos. Seguimos con la misión. Nos vemos en el patio cuando pongas las cargas. Debo ser discreta. Debo ser discreta, pues me debería quitar los tacones, ¿no? Gilda, Freudiedo la ha canjeado la carta de los deditos. Ahora sentirás no, lo que yo Freud. Siento cuando cuento las monedas que me quedan para comprar el pan. Jolín. Froitiedol parece que quiere verte muerto, Gilda, así que no puedes usar pociones ni curaciones durante los próximos 30 minutos. Si mueres, me quedo con tu imperio, jijiji. Suerte, jefe. Y era como a punto. Bueno, con una mano uso un dedo. Así. Y con la otra.
Ay, no te muevas, que no puedo. No te muevas. Ay, madre. Oye, es chungo disparar con dos dedos, ¿eh? Es cuando hay que apuntar. Un ya está así mientras, sí, pues un poco más y no me deja hacer nada. Oh, ahí hay otro. Creo que venía uno hacia aquí, pero no. No estoy seguro. No te muevas tanto, por favor. Uf. Es muy complicado. Un cofre para tú. ¿Eso te lo traía que se me olvidó? Ah, es verdad. Que no se te anunció. Vale, tres cofres para David. Vale, parece que no viene nadie más. Para saltar también. Espérate, si me levanto. Shh. No sé si puedo pasar por aquí detrás. He visto pasar a alguien. Uy, la luz. Vale, eso tú no lo puedo matar. Sí, 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 se ha caído ahí de barriga y pa. Bueno, sepa que voy a coger lo de curarme, si no lo puedo curar. ¿Puedo cerrar la puerta? No. Mucho riesgo. Ay, no puedo cambiar. Ahora. Pues nada, mátame, jolines. Se adunto. Ay, ya puedo usar los dedos.
Oh shit. Vente tú, vente tú. Gracias, estaré por aquí. No, guárdatela, Freo, tú guárdatela. Va a otro momento. Vale, el Fisher este ya está salvado. Tú no salgas, ¿eh? Oh, shit. Ay, qué Fisher. Creía que te iría bien una ayuda. Tenemos que ir a la puerta norte y colocar la carga. Espérate. Ah, ¿quieres tú? Oh, joder. Guardo para otra ocasión, pero a cambio canjearé otra. Prontiedol te declara su amor incondicional. Ah. Y una aquí con la puerta y la ventana abierta para que haya corriente y se seque lo fregao. Voy a ponerme la telenovela, pues, que así me entretengo con la maldita lisiada esa. Como no me has pagado este mes, le he dado esta carta a Prontiedol. Voy arreglando los papeles. Qué gracioso eres, Freud. Más vale que me vayas haciendo la transferencia. ¡Mátame! Que me mates, hombre. Gracias. Pues los deditos no estaban tan mal. Demasiado expuesta. Creía que te iría bien una ayuda. Tenemos que ir a la puerta norte y colocar la carga. Vale, puerta norte de la garda. Es que vais vestidos igual, no sé quién es quién. ¡Ya voy! ¿Los explosivos en dónde? Ah. Solo uno más. ¡Bien hecho! Vamos a la puerta sur a colocar la última carga. Dejad de enviar perritos, pobrecitos. Bueno, me estoy quedando sin balas. Bueno, tú eres mi agüito. ¡Pulo! Espérate, pilla munición, que aquí esto te dejan al saco.
Todavía no me puedo curar, madre mía. Pues no me queda para curarme. ¡Qué tuto! ¡Hola, Hitor! Es que no me puedo. No puedo. Mira, mira dónde estaba escondido. Mira el asqueroso cómo estaba ahí escondido. Eso es porque te has pasado poco entonces. Con Piñero. Demasiado lejos. Solo uno más. Que te iría bien una ayuda. Bien hecho. Vamos a la puerta sur a colocar la última carga. Venga, Rousseau, hay que llegar a la puerta. Ah. Perro asqueroso. ¡Ah, hombre! Venga, vamos a esa puerta. Nos van a desbordar. A la puerta ahora. He visto ni dónde me ha venido esa. Sí, toda la saga de Far Cry, por ejemplo. Gracias. Supongo que esta gente no dejará de venir, ¿no? Entonces, esto sería matar, matar, matar. Solo uno más. Bien hecho. Vamos a la puerta sur a colocar la última carga. Pero esta gente vaya defensa, ¿no? Vaya defensa más penosa, el otro ahí en medio del arco, en fin. Solo uno más. Demasiado.
Creía que te iría bien una ayuda. Gracias. Vamos a la puerta sur a colocar la última carga. ¿Pero se va a morir ese señor? Espérate, ese es amigo, joder. Si es que vais vestidos igual, imbéciles. Venga, vamos a esa puerta. Invertidas con N y con V. Ah, esto es una escopeta. Ve hacia la puerta, Rousseau, se nos acaba el tiempo. Que no se ha muerto de tres escopetazos. Se están acercando, ve a la puerta. Vamos a cambiar de arma. Vaya, me ha sacado una foto. Freud y Edol le hace a Gilta la siguiente pregunta. Tus aliados son los que aún tienen un gorro sobre sus cabuzas. Whis cuenta. Que ¿ah, está sí? La publicidad de Betty la Fea y me encantan los cotilleos. No me había fijado yo en eso. Necesito amonestado. Es que no me puedo curar, no puedo avanzar. Se están acercando, ve a la puerta. Venga, Rousseau, hay que llegar a la puerta. Mira el perro ahí esperando. Venga, vamos a esa puerta. ¿Qué está pasando? ¿What? Se ha morido. Solo uno más. Creía que te iría bien una ayuda. Gracias. Bien hecho. Vamos a la puerta sur a colocar la última carga. Pues venga, a saco. ¡Uh!
Pro y Piedol le hace a Gilta la siguiente pregunta. ¿Y si intentas un Leroy Jenkins? ¡Leroy Jenkins! Que está la felicidad de Betty la Fea y me encantan los cotilleos. ¡No! 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 Me quedo sin munición ahí. Ahí estaba haciendo el héroe. Vale, ya tengo toda la munición. Vamos para allá. Uy, qué susto me ha dado. Quitar ese perro. Vale, vale. Estamos a 28 metros. ¿Pues? Crowley. ¡Cúbreme! Ahora depende de ti y de tu equipo, Daniels. Estuvo con V. Ya está, por fin. Hay algún problema. Deberíamos ir ya. Dispares hasta volar las puertas. Prepárate. Que no dispare, ¿vale? Vas a flipar. Esa es nuestra. ¡A por ellos! Espérate, ¿aquí quiénes son los malos? Ah, que eran los de atrás también. ¡Rápido! ¡Los 14 no caerán sin luchar! ¡Granada al canto! Es que no distingo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¡Granada va! Vaya. Ay, que no está abierta la tienda. Me cago en la leche. Me han engañado. Vale. Aquel que dio, pero Gilda, ¿cómo va? Si estás mal de vida, punto a cierto XD. Me parto la cerca. ¡Granada al canto! Es que no me puedo curar, no me has dejado. ¡Buscad objetivo! ¡Granada va! We will win, sí, we will win. ¡Con cuidado! ¡Que te mueras! ¡Qué pesado!
Yo tengo botiquines sin usar, si quieres te los paso. No puedo, tengo un muerto delante que me. Que no me. Que disparo por detrás. Ey, sí, munición, ¿dónde era? No lo encuentro, ¿dónde está ese hombre? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está ese hombre? Es que si voy me muero yo. ¡Te pondrás bien! ¡Hay que llegar a la guarnición! ¡Ay! No. ¿Ves? Por ayudarte. La próxima vez te dejo morir ahí. No puedo ayudarte, compañero. Se me desenfocan los ojos. Wow, 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 relax, relax. Hay que llegar a la guarnición. ¿Pero dónde está este señor? Ah, mira, está ahí al fondo. Está súper lejos. ¿Me están acribillando desde atrás o...? Victoria, aguanta. Hola, Maya. ¿Qué quieres? ¿Qué? Oh, me puedo curar. Espérate, ¿cómo me curaba yo? En 6. ¡Ah! ¡Casi me curo! ¡Casi me curo! ¡Esquiéndete, esquiéndete! ¡Hay que llegar a la guarnición! Sí, pero es que hasta ahora no me podía curar, Sele. Frey me tiene puteado.
¿Qué quedamos? ¿Avanzado o seguido a cubierto? ¡Por aquí! ¡Voy! ¡A verlos! Hay que reunirse con Kroll y preparar posiciones defensivas. Los alemanes defenderán la guarnición con uñas y dientes. Vale, pues vamos a sacarles una lima. Oye, ¿tú tienes munición? Pues ven, ¿no? ¿Dónde vas? Pero, dame la munición. Carne por tu tatis. Dame la munición. Señor, ando corto de balas. Me ha dado tres. Ah, vale. Pensé que me iba a dar solamente tres balas. Uy. Fue sin querer queriendo. Turner, dame balas. Señor, la munición. No se preocupe, soldado. ¡Der la posición! ¡Crowley! Pero yo, ¿y esto cómo se dispara? Esto no ha acabado. Los alemanes contraatacarán. Hay que preparar las defensas. Vale. Seguidme. Que no, que se me ha disparado. Vale, una puntita. Sigue habiendo alemanes, hay que eliminarlos. Vamos para allá, Crowley. Ten, toma esto. Rousseau, lanza humo allí. Aquí el vestíbulo, peina el edificio. Llegan los muertos enemigos. Bien, vamos. Ay, me gusta esta escopeta. ¿Qué? Vale. No te preocupes. Como encuentre más cartucho, verás tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Cócteles molotosos! Oh, vaya. Ahora que pillo cócteles molotosos rendís. Me cago en la leche. Ah, tú sí lo puedes matar y yo no. Tú sí y yo no. Hay que montar defensas. Uy, ¿por qué no? ¿Será posible? Bueno, hay que... La ciudad se está defendiendo. Ya casi lo tenemos. Como la leche que me los ha quitado. Están tirando humo en la calle. Tal cual. Viene. Dijo yo de niñera, no flipas. Todos los demás, esperad a que estén al alcance. ¿Y dispara el conductor? ¿Dónde está el conductor? ¡Ametralladoras, abrid fuego! ¡Que no se acerquen al puente! ¡Colleja! ¡Llamas al frente! ¿Cómo ha llegado ese ahí? ¡Al otro lado del Sena! ¡Al otro lado del Sena! ¡Se acercan demasiado! ¡Pues reténlos tú! ¡Enemigos ahí delante! ¡Usad los molotov! ¡Granada en camino! ¡Semiorugas al otro lado del puente! ¡Lanzó una granada! ¡Acaba con ese semioruga con torreta!
¡Granada lanzada! ¡Están presionando! ¡Usa cócteles Molotov! ¡Granada! ¡Lanzó una granada! Wow, what? ¿Has sido tú? Toma. ¡Granada! Pues no, no era ese, ¿no? No. Algo me dice que no era ese. ¡Hay que salir de aquí! ¡No me digas! ¡Ay, ¿Y qué hago en tu? ¿Estoy herido o estoy muerto? Estoy muerto. ¡Qué porrazo me da! ¡Daniel, coge ese Panzer Rex y acaba con el señor Uga! ¡Vale! ¡Esto es la guerra! ¡Se retiran! ¡Gacho! ¡Lo logramos! ¡Los hemos rechazado! ¡Lo logramos, Daniels! ¡Volvamos con los demás! ¿Y aquí no se van? Vamos. Vale, ya. Estoy hasta el huevamen de tanto alemanen. Y como me encuentra el Lucas ese que me ha quitado todos esos prisioneros, me lo fundo. Ay, qué bonito Notre Dame. ¡Vive la Resistance! Aunque no sean amigos de Sele, pero ¡vive la Resistance! ¿Sabías que la primera vez que se usó un cóctel Molotov fue en la Guerra Civil Española? En España, supongo. Muy bueno. Lo hicimos. Las fuerzas de Gaulle entran en la ciudad. Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo. Daniels, ¿crees que aún habrá jovencitas buscando algún soldado guapo? ¡O jovencitos! Fue solo para subirte la moral. Lo dice ahora. ¿Oye? La ciudad de la luz. Algo que celebrar, ¿eh, Crowley? No hay vuelta atrás. Francia recuperó París. Esto aún no se ha acabado. La guerra sigue. Vamos, Pearson, concédales esto. Para eso está Turner. Nunca olvidaré la captura de la guarnición y haber participado en la liberación de París. Dios, si hasta creo que he visto sonreír a Pearson. Vamos a aprovechar el impulso para llegar hasta el Rin. No, o sea, te he dicho, la primera vez que se usó un cóctel Molotov en España fue en la Guerra Civil Española. Supongo que quería decir eso. O sea, ¿ahora el cóctel Molotov está inventado por los españoles? ¡Qué fuerte! Si algo se aprendió de la Segunda Guerra Mundial, es que quien mucho abarca, poco aprieta. Octubre. Aquisgrán. Los Kartoffel luchan con uñas y dientes porque los aliados invadieron por primera vez uno de sus bastiones. Y no será la última. Los Kartoffel estos... Creíamos que con la liberación de París estaríamos un paso más cerca de casa.
Pero los problemas acaban de empezar. ¡Ay, qué guapos soy! Ahora estamos luchando en una ciudad, Aquisgrán. Los Kartoffel la defienden a muerte. Y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental. Davis quiere que registremos bloque por bloque, casa por casa. Matadlos a todos, dijo. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. Siga provocándome así, ya verá. Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga, es que es la maldita misión. ¡Vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Mira esto. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oye, puede que sea una carta de Schrödinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. ¿Una carta de Schrödinger? ¿Qué mosca te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7:30 atacaremos el teatro municipal. Uy, qué cabreado está. Ese no cobra. Todos tenemos un límite. Todos. Sea verdad o no, voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. David, alcohol lleva H y O intercalado. Sencilla con C. Pues habrá que eliminar el mensaje de ser y hacerlo otra vez. ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Te tengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos! ¡Pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Artillería en camino! 10 minutos máximo! ¡Como si son 10 horas! ¡Teniente Turner, necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro flanco! ¡Dejad el pico y dejadme pensar, maldita sea! ¡No hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Aigelo, Pearson y tú haréis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, de cobertura! Yo quería a Zussman. ¡Daniel, ¿qué? Teléfono de campaña. Vale. Si es mi madre, no lo cojas. Dile que la quiero. Hola. ¿Telepizza? ¡Aquí tiene! Tres familiares. White 2-7 a V-Line. Nos están disparando. Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2. Cambio. Recibido, pero dejaremos expuesto el flanco. Vale, cambio. Moved el culo hasta aquí. ¡Rápido! Entendido. Estamos en ello. Cambio. Cambio corto. Ay, y daos prisa, estos packs nos están masacrando. ¡Cambio y fuera! ¡Adiós! Bueno, muchachos, nos desviamos al teatro municipal. El primer pelotón nos necesita. ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! Abrams, Pull, mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cubrid este flanco hasta que volvamos. ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Qué guay! ¡Voy a conducir! ¡Ay! Ya me he chocado. Perdón. No he bebido, lo prometo. ¡Movimiento a la derecha! Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros. En cuanto liquidamos a los alemanes, aparecen más. Ahora estamos en su territorio. Todo ha cambiado. Quieren un baño de sangre y eso les daremos. No tienen nada que hacer. Pues ellos no piensan lo mismo. Yo condujo, sí, sí. No saben lo que han hecho. ¡Equipo de Panzerschreck! ¡Voy a recargar! ¡Listo para disparar! Infantería alemana a un bloque. Fuego de armas ligeras. ¡Atacan a los nuestros! Recarga rápido que soy de ligero. ¡Un Panzerschreck nos ataca por el frente! ¡Piso de arriba! Está muerto, está muerto. Y este lo atropello. ¡Panzerschreck! ¡Pisos de arriba!
¡Voy a recargar! ¡Equipo de Panzer Red, derecha! ¿Qué hay más por ahí? ¡Proyectil en la recámara! ¡Ay! Me han cortado el paso. Me he perdido. Oye, jefe, tú tienes un mapa. Ya la he liado. Es que el fuego me pierde, el fuego me pierde. Por aquí. Yo me quedé en una parte de tanques. No sé si está cerca, puede ser. Y este es uno de los múltiples motivos por los que en la Convención de Ginebra se prohibió el bombardear ciudades. ¿Por qué? ¿Porque se caían los edificios? Así más sitio. Tengo un camino a la izquierda. No, aquí no. Ah, ahí. Por la casa. ¡Wii! Thank you, Freud. Dadwood White 27 a B-Line. ¿Cuál es su posición? ¡Nos acercamos! ¡Presionamos por el flanco derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa, Pérez! ¡Cambio y corto! Perdón, Ramson, perdón, es que se me había atascado la rueda ahí atrás. ¡Fuego intenso! ¡De acuerdo, hay que presionarse! Había pinchado y estaba cambiando la rueda. ¡Rapson, más lento! ¡No puedo veros! ¡Veo en la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Panzer, lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Rapson! ¡Fuego en el casco! ¡Escotillas! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Pero no puedo conectar el blindaje del Panzer! ¡Hay que flanquearlo! Recibido, vamos a rodearlo. ¡El proyectil ha rebotado en el frontal! ¡Nuestra ametralladora no puede dañar su blindaje! ¡El disparo no ha penetrado! ¡Nos tienen en su mira! ¡El blindaje delantero bloquea el daño! ¡No podemos penetrar el blindaje delantero! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Nos han dado! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Estamos muy expuestos! ¡Vale, vale! ¡Blindado alemán a la derecha! ¡Panzer derecha! ¿Pero tengo que ir para la derecha? ¡Ay, pues sí! ¡Ah, ahora sí que lo tengo que hacer! ¡No me digas! ¡No veo los tanques enemigos! Está por el lado. Yo. ¡Blindado a la derecha! ¡Voy a recargar! ¡De lleno! ¡El disparo no ha penetrado! Ay. ¡El Panzer nos golpea por la derecha! ¡Hay que alejarse de su mira! ¡Solo lo ha rozado! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Nos está apuntando! Estamos jugando al corro de la patata, comeremos ensalada. ¡Voy a recargar! ¡Blindado caído! Rapson, responda. Rapson, ¿puede oírme? Dios, Rapson. Lo siento. Estoy reparando. Ha morido. Vamos, nuestros muchachos están esperando. ¡Subamos la colina!
¡Hay que subir! ¡Ah, para allá! ¡Mete primero! ¡Mierda, un Tiger! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparad a los flancos! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Tírate, Panzer, por la izquierda! ¡Nos están machacando! ¡No me digas! ¡Hay que alejarse de su mira! ¡Blindándole mano a la izquierda! ¡No los veo! Son dos, ¿no? ¡Ay, este es el que estaba muerto! ¿Dónde están? ¡No los veo por ninguna parte! ¡Voy a recargar! ¡El disparo no ha penetrado! ¡Poneos fuera de su alcance! ¡Blindado a la derecha! ¡No podemos irnos! ¡Hay que eliminar los tanques! ¡Sí, hombre! ¡Nos tienen en su mira! ¡Mierda, nos han jodido! Vaya tela. ¡Tanque, tanque! ¡Mierda, un Tiger! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparad a los flancos! Bueno, lleva dos. ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡No veo los tanques enemigos! Pues uno está por detrás. ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Tenemos que encontrarlos! Si nos van a encontrar ellos, no te preocupes. ¡No los veo! ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! ¡Tiro directo! ¡Buen disparo! ¡No podemos con el blindaje delantero! ¡Buen disparo! ¡Gracias! ¡Poneos fuera de su alcance! Dirigidos a la colina por la que vino el Tiger. El teatro está tras esa cuesta. ¡Dagwood White 27 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! V-Line a Dagwood White 27. Rapson ha caído. Solo quedamos nosotros. Estamos de camino. Soy pequeñito pero matón. El tamaño no importa. ¡Hay que subir! Si no, ¿cómo lo usas? ¡Estoy reparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Hombre! ¡Panzer Rex! ¡Al frente! ¡Nos están machacando! ¿Quién es? ¡Eliminad esos packs que disparan al teatro! ¿Pero dónde están? ¡Ahí está el teatro! Parece que el pelotón de Turner está en apuros. ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad ese Panzer de inmediato! ¡Enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Listo para disparar! ¡Infantería y Panzer Rec! ¡Apartamentos justo adelante! ¡Están retrocediendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Acribillad a los rezagados! ¡Proyectil en la recámara!
¡50 cohetes alemanes! ¡Arriba! ¡Lanzacohetes alemanes justo delante! ¡Los estoy mirando! ¿Alguien ve algún blanco más? No veo nada. Creo que tenemos vía libre. ¡No quedan más! ¿Te lo pides, dígame? Vale, Sargento Pérez está libre. Dylan Attackwood White 27. Plaza despejada. Repito, plaza despejada. Agradezco la ayuda, señor. ¡Corto! Bien, Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco. Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados. ¡En marcha! Vale. Bien, manos a la obra. El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas. Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad. Oye, ¿qué dice que no trae? No tienen queso. Si no hay pieza. Debe defender su posición. Somos la punta de lanza. A ver, en esta ocasión, ¿quién tiene aquí el...? Espérate, ¿qué es este icono? Ayelo, ¿te puedes levantar? Supongo que solamente protege. Dame un segundo. Perdón, ya estoy. Bueno, chicos, vamos. ¡Atención! Comprobad las ventanas. Atentos a esos escaparates. Algo va mal, demasiada calma. No bajéis la guardia. Calma, seguid a cubierto. ¡Ametralladora, salid de la calle! ¡Avanzad y buscad una aventura! ¡Wow, wow, wow! ¡Relax, oye! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac! Escaleras no. Ni de coña, no podemos volver a la calle. La pared es frágil. Daniels, usa el lanzacohetes. ¿Qué? ¡Atrás! Hola, tengo un lanzacohetes. ¡Enemigo localizado! ¡Hay movimiento! ¡Soldados enemigos! ¡Aniquiladlo! Oye, si hago esto, ¿puedo recargar también esto? ¡Ayuda, por favor! Ah, pues sí. ¡Presionad! ¡Que te duermas, hombre! ¡Oye! ¡Marquemos los objetivos de los morteros! ¡Blanco a las 12! ¡Presionad! Ninguno de esos tiene la cura, ¿no? Zussmann, pero no está aquí. Sí, señor. Yo miro. Que me llaman Boyeur. Parece muy tranquilo. Y eso no tiene por qué ser bueno. Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados. Los bombarderos habrán terminado. ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel. Sin tropas en el balcón. Y no veo en ninguna otra parte. Estarán refugiados dentro, reforzando sus defensas.
Lo están apostando todo en este sitio. Entonces deberíamos poder acercarnos sin demasiada resistencia. Cuando lleguemos al hotel, habrá que prepararse para lo peor. Primero hay que tomar los apartamentos. Podrían estar llenos de cartofel. Nos barremos para cubrir la retaguardia y después vamos al hotel. ¡Andando! Daniels, Sussman, delante. ¡Venga! Me pregunto si de verdad le llamaban cartofel. Literalmente significa patatas. ¡Manteneos alerta! Esos apartamentos podrían estar llenos. ¡Puede coger la munición, soldado! Señora, ¿ha dicho usted que tiene munición? ¡Podemos seguir! ¡Moveos! ¡Necesito munición, señor! Daniels, necesitamos el lanzacohetes. ¡Atención a la onda expansiva! ¡No veo nada! Vale, ese también le pilla el 4. ¡Alemanes! Sí. ¡Liquidadlo! ¡Cortado! ¡Hay que aniquilar a esos cartofes! ¡No los veo! ¡No os levantéis! ¡El humo se está disipando! ¡Preparaos para disparar! ¡Vienen más! ¡Al suelo! ¡Te mueras, hombre! ¿Qué ver lo que les cuesta morirse, ¡Venid todos aquí! ¡Botiquín listo! ¡Rogers! ¡Oh, dámelo! ¡Y asegura la siguiente habitación! ¡Sí, señor! ¡Aquí tienes! La puerta bloqueada. Tendremos que colarnos. Parece muy estrecho. No sé si podré lograrlo. Deberías dejar de ¿Y comer esto qué pantera. Será? Muy gracioso. ¿Qué hace a Helio? ¿A hielo? ¿A hielo? ¿Qué hace ahí ella? Ahí ello. Te estoy esperando, Daniels. No tenemos todo el día. Oh, se ha morido Héctor. Pobre tico. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¿Estás herido? ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Hay cartofel por todas partes! No. ¿Estás bien? Pero... necesito un arma. No, me da miedo azúcar. Oh, pero es que no tiene casi munición. Silencio hasta que ataquemos. Yo quiero munizado. Bien, vamos. Por las escaleras. Ese camión nos corta el paso. Empujaremos. Hay hielo. Quita el freno y conduce. Los demás... ¡Munición! Entendido. Daniels, necesito tu ayuda. Venga, va. ¡Su puta madre! Los neumáticos están bien. Tiene gasolina, la batería funciona. Necesitamos un transporte para irnos. Teniente, creo que podría puentearlo. Menuda sorpresa. ¡Otra empollón! ¡Muy bien, sigamos! ¡Preparaos, chicos! ¡Daniels, otra pared! ¡Atraviésala! Acabar con todos, ¿no? ¡Alejaos!
What? Dale a la pared, Daniel. No me digas. Adentro. ¡Moveos! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Sussman, derecha conmigo! ¡Ayelo, izquierda! ¡Styles! ¡Primer piso con Pearson! ¡A la orden! ¡Voy! ¡Están atrincherados en la escalera! ¡Al otro lado! ¡Ametralladoras en las escaleras! ¡Presionad contra sus flancos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Están por todas partes! ¡Ah! Vaya, tiene que recargar justo ahora. Daniel, otra pared, atraviésala. Dentro, moveos. Hay que despejar el vestíbulo. Sussman, derecha conmigo. Ayelo, izquierda. Styles, primer piso con Pearson. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Una granada. Daniel, otra pared. Atraviésala. Acabar con todos, ¿no? ¡Adiós! ¡Que me mato yo solo! ¡Moveos! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Sussman, derecha conmigo! ¡Ayer, izquierda! ¡Styles! ¡Primer piso con Pearson! ¡A la orden! ¡Voy! ¡Están atrincherados en las escaleras! ¡Presionad contra sus flancos! ¡Mierda! ¡Están por todas partes! ¡Corre, corre! ¡Por aquí! Ah, este me da granadas. Dame más. Thank you. El segundo pelotón estaba viendo la planta superior. Nosotros aseguraremos el sótano, vamos. Thank you. Que nadie se separe. Oye, Styles, he encontrado un escondite para ti. ¡Que te dé! ¡Basta! ¡Ve a la puerta! Luces. Cámaras. Niños. Parece un niño. Niño alemán. ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor. Seguro que tenéis hambre. Venga, coged. ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño. No te haremos daño. Comida. Mi hermanita. Ayuda. Por favor. No, no. Los refuerzos alemanes están al caer. No tenemos tiempo para cuidar de civiles. Solo son dos. Señor. Venga a ver esto. ¡Ay, va! Ah, perfecto. ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato. Podemos traerlo y sacarlos a todos. Con el debido respeto, nuestra misión era asegurar este hotel. No hablo alemán. ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca. Muy bien, vamos a sacar a esta gente de aquí. Daniels, Ayelo, id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel. En marcha. Vamos a Hielo. Me pregunto qué más nos ocultas, Herr Sussman. Deme cuartel, señor. Ni lo sueñes, soldado. Ni lo sueñes. Solo quedamos tú y yo, Daniel. Venga, Hielo. No sé muy bien qué haces, no pero... que Sussman no dijera que hablaba alemán. ¿Qué mata? Su familia es judío-alemana, pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana. Todos tenemos esqueletos en el armario. ¿Por qué debemos ocuparnos de un puñado de alemanes? Tienen un niño ahí dentro. Y ancianos. Son civiles. Los llevamos a la retaguardia. Siempre lo hacemos. Sí, sí. Ahí está el camión. ¡Vamos! Vale. Solo necesito un minuto para arrancar. Muy bien. Te cubriremos.
A ver ese minuto lo que va a tardar. Movimiento en los edificios. Por el norte. ¡Ponlo en marcha! Pero... Venga, atascado. ¡Avanza con el semioruga, al lado izquierdo del avión! ¡Acaba con ese último semioruga! ¡Granada mierda lanzada! ¡Avanzando! ¡Manténganse alerta, dense prisa! ¡Daniels, aún hay un semioruga a la izquierda! ¡A la izquierda, voy! ¡Han dejado de venir! ¡Parece que están retirándose! Vale, funciona. ¿Alguien tiene granadas y esas cosas? ¡Al camión! ¡Vamos! ¿Yo conduzco? ¡Lo has arrancado! ¡Gracias por cubrirme! ¡Creo Nada. Que podrían estar reagrupándose en la parte norte! ¡Hay que avisar al pelotón! ¡Hay que sacar rápido a esta gente! O eso, o resistir. ¡Demasiado arriesgado! ¡No queremos meternos en fuego cruzado! ¡Un poco tarde para eso! ¡Date prisa! Pearson lleva razón, Daniel. No podemos preocuparnos de estas personas. ¡Son civiles! ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Sigue adelante y apárcalo en la calle! ¡Sí, sargento! ¡Qué vuelta más tonta acabas de dar! ¡De los civiles de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Señor, hay que moverse, los refuerzos ya vienen. ¡Ana! ¡Ana! ¡Ay, la niña! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¿Qué dice? Cree que su hermana volvió al sótano. Pues ahí se va a quedar. Tenemos que sacar a esta gente. ¡Vamos! Teniente, déjeme ir. ¡Nadie se mueve! ¡Tienes 2 minutos! Te acompaño. No, solo Daniels. Es peligroso. Necesito que todos cubráis el perímetro. ¿Ves? Sí, ¿ves? Señor. Voy yo. Vuelve cuanto antes. Lo haré, señor. Ah, quitaos. Me deberías haber dado algunas granadas, pero bueno. Ay, Ana. Toma, toma, toma. Oh, shit. Ouch, ouch. ¿Qué viene otro? ¿Qué viene otro? ¡My God! ¡Mi escopeta! ¡Necesito mi escopeta! ¡Denme mi escopeta! ¡Dejadme que vaya por ellos! ¡Ey! Mi bazooka también me lo han quitado. ¡Cago en la leche! Debo encontrar a Ana. Niña. ¿Ana? Ana. Tiene que estar en alguna parte. Ana, ¿dónde estás? Hola. Voy a comerte. Ana. ¿Dónde estás, ratita? Hola. ¿Ana? Espero que no haya ido arriba. Ana, si me dices que te has ido arriba después de venirte yo aquí a buscar abajo, te reviento cuando te encuentre. Ana, ¿dónde estás? ¡My God! Hola, pequeña. Vamos, te llevaremos con tu hermana. Sí, claro. ¿Tienes una escopeta o algo? Una pistolilla, aunque sea de agua, de esas de juguete, ¿no tienes? ¡My God! ¿Qué viene? No pasa nada. ¡Oh, shit!
¿Qué tengo? Shit. No mires. Yo te protegeré. Joder. Ay, el puto oso. Shh. Ahora pillamos el oso, niña estúpida. Wir werden angegriffen. Rauf sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Coyote, niña. ¡Uy! ¡Ay, que me ha escuchado! ¡Me ha escuchado! ¡Shh! 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 ¡Angegriffen! ¡Jawohl! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Niña, casi me lía esto con el oso. Lo estás haciendo muy bien. Ya casi estamos. Solo tienes que ser valiente un poquito más. Ya casi estamos. ¿De dónde salen tantos sin parar? Se oyen disparos. Muy peligroso. Hay que seguir adelante. Te sacaré de aquí. Oh, por aquí no voy a poder salir. ¿Por qué no? Te tengo. Por ahí no. Todo irá bien. Estoy aquí, no pasa nada. Kein Problem. Tenemos que salir pitando de aquí. Vámonos. Llévala al camión, nosotros nos encargamos. Sí, señor. Los Kartoffel se replican. Daniels, ven aquí. Él es nuestro. Hemos tomado el vestíbulo. ¡Ana! Gracias. Mamá ha dicho que soy mejor que Kaspar kümmern. Ya no nos necesitan aquí, vamos. Los escoltaremos, no se hable más. Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. Soldado Sussman, despejemos esta calle. Y después los sacaremos, ¿entendido? Sí, señor, pero creo que estarían más seguros a solas. Si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel, cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. Esto no es Kasserine. Tenemos la ventaja. Metedlos en el camión. Lo que digáis. ¡Posiciones defensivas! ¡Der la posición! ¡Ay, no! ¡Perro no! ¡Perro no! ¿Qué? Todo tranquilo, jardín despejado. Calle despejada. ¿Todos bien? ¿Y si se me ha escapado? ¡No falta nadie! Necesito munición, señor. Si alguien sabe conducir esta cosa. Uy, el perro, cómo se ha quedado. Qué lástima. Necesitamos un conductor. Yo puedo conducir.
Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäugen. Ja, ich kann fahren. Vamos. Cuidado! ¡Han disparado al camión! ¡No, la hermana! ¡Ha muerto! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño hace? ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, la hermana! ¡No podemos hacer nada! Aquisgrán es seguro. Abrimos un pasillo por el oeste hacia el Rin. Pero el distanciamiento entre Turner y Pearson es más acusado. Y nuestras vidas no son las únicas que están en juego. ¡Oh! Ha sobrevivido. Nada volverá a ser lo mismo tras Aquisgrán. Aunque por fin hemos logrado entrar en Alemania, el pasaje hacia el Rin está abierto y no hay marcha atrás. Para nadie. Sus órdenes eran tomar el hotel, no evacuar a los civiles. ¿Quién decidió que esto era un rescate? Pensamos que había tiempo, señor. La última vez era Turner quien estaba al mando, no usted. ¿Ahora decide él? No, señor. Yo tomé la decisión. Los dos somos responsables. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si dos de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra. Permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el Rin. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de usted. Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Han pasado 3 semanas. Ya estamos en el bosque de Hürgen, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el Rin. No me enorgullece admitir que he tardado todo este tiempo en abrir tu carta. Si se ha acabado, te apoyaremos, amigo. ¿Y aquí está muchachi? Chico, déjale que hable. ¿Está embarazada? ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué notición! ¡Daniels va a ser papá! Ella intentó decírmelo, pero no quise escucharla. ¡Ay, qué guapo estoy! Vale. Yo me tomaría un cafelito. Vamos, zoquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. ¡Qué mirada la Charles, man! Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste. El día... Si es que no me quieres, Aitor, no me quieres. ¡Todo el mundo aquí! ¿Dónde está Daniels? Davis está hablando. Vamos. Ya voy. Hürgen está oscuro y... 14 de noviembre. Falta poco para que termine la guerra, ¿eh? Tomar la colina 493. Y en la domine, dominará el valle. Para algunos podría parecer una tarea imposible. Pero nuestra división sabe romper barreras. En la Primera Guerra Mundial fuimos los primeros en rechazar un ataque alemán, los primeros en lanzar una contraofensiva y los primeros en cruzar el Rin. Nada nos ha detenido nunca, ni nada lo hará. Teniente, dígaselo a usted. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. No le oigo. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. Eso es. Ahora preparaos para partir. No se le ha muy convencido. Pero el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. Salimos en 5. Me gusta mi equipo. Daniels, ¿puedes hacerme un favor y llevarle algo de comer a Willis? Está vigilando el perímetro. Uy, qué buena pinta tiene ese estofado, chaval. ¿Qué son, lentejas? Ay, qué pinta. Oye. ¿Te importa llevarle esto al artillero en la trinchera? No voy a hacer comentarios, estamos en medio de la guerra. Que me ha dado un par de virusete aquí. Pues el caballo no tuvo mucha suerte, digamos, ¿eh? Ya.
¿Qué pasa con el caballo? ¿Me lo cuentas? Lleva esto al artillero, ¿vale? Pues sí que huele a mantequilla. Venga, vamos. Entendido. Muchas gracias. Está vigilando el valle. Vamos, tú puedes. Vale, ya está. Nuestras líneas de suministro están al límite. Nos queda poca munición. Tú dame todo lo que puedas. Sí, como ordene, sargento. Contamos contigo. Buenos días, soldado. Buenos días. Buenos días. ¿A quién le tengo que dar esto? Hola, Willis. Un obsequio del chef. Solo lo mejor, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo está la cosa? Compruébalo tú mismo. Esos cañones no descansan. Es un no parar. He oído que planeáis atacar hoy. Ese es el plan. Pues buena suerte. Gracias. Pues lo de la escopeta para ir en plan YOLO, está chachi, ¿eh? Daniels, vamos, venga. Ya voy. Bien, nuestro objetivo es eliminar la artillería en lo alto de la colina para tomar el bosque. ¿Pero tú piensas a qué distancia está? Segundo pelotón en el río y después nos pondremos en marcha. ¿Qué clase de resistencia podemos esperar? De la fuerte. El puente ha cambiado de manos durante el día. Ayudemos a asegurarlo. ¡Ahí está! Davis ha formado el convoy blindado más grande del mundo. Si eso no atemoriza a los Kartoffel, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al Rin. Por eso tenemos que machacar esos cañones y proteger al convoy. ¡Tened cuidado! Este lugar es una carnicería. Jesús. ¿Que si me quieres? ¿Con el frío? Mi abuela se rompió la cadera y cada invierno... ¿Parezco a tu abuela? Bueno, ahora que lo dices, bésame el culo. ¿Aquí delante de todos? Qué escena tan adorable. Uy, sargento Pacheco, vamos, levántese. ¡Todos conmigo! ¡Marx! ¿Cómo les va? Los cabrones no paran. ¿Qué es esto? El próximo ataque puede estar al caer. Oh, minas. Pelotón, ayudemos a estos muchachos. ¡Vamos! ¡Retomad la primera línea! ¡Poned defensas en el perímetro! ¡Coged minas y preparad las ametralladoras! Barclay, Cooper, id hasta el puente y haced una señal cuando veáis movimiento. ¡Tenemos que reforzar las defensas! ¡Colocad las minas! Señor, creía que íbamos a atacar a la artillería en la colina 493. No podemos exponer nuestras líneas. Iremos al punto de reunión una vez asegurado el puente. A buscar por estos cráteres no va a ser nada fácil. Nadie dijo que fuera a ser, soldado. ¿Veis esos dientes de dragón alemanes? Los tanques no pueden atravesarlos. Sí, creo que esa es la idea. ¡Vienen Kartoffel por la niebla! ¡A cubierto! ¡Posiciones defensivas! ¡Mantened la línea! ¡Posiciones de ataque! ¡Atacad! ¡Fuego! ¡Alemanes al frente! ¡No se apelotonen! ¡Infantería alemana! ¡Oh, Dios! ¡Se van por el sur! ¡Oculta sus movimientos! ¡Que vienen! ¡Fuego! ¡Tropas de las SS! ¡Ay, que me han abandonado! ¡Aguanta, amigo! ¿Y a dónde lo llevo? Es que sigo sin saber dónde tengo que llevar a esta gente. ¡Aguanta, amigo! ¡Estoy bien! ¡Gracias!
¡Lanzo una granada! Me muero y ya está. Pero una cosa dice que esto... Ah, no lo puedo leer. ¡Dígame su posición! ¡Necesito ayuda! ¡Llamar! ¡Blindados enemigos! ¡Tiene un Panzer! ¡Panzer! ¡Granada lanzada! ¡Sí, señor! ¡Granada! ¡Más granadas y humo! Gracias. ¿Qué es esto? Ya vamos, señor. ¡Reagrupaos! Me vendría bien alguna más. ¡Te tengo! Vale, por lo visto me las da todas. ¿Y tú qué? ¡Daniel, qué me marcha! Das? ¡Conmigo! ¿Tienes humo de señalización, Ayelo? ¡Todos conmigo! Humo de señalización. Espera a que haya objetivos. ¡Reagrupaos! Que está los cerca de acabar en tema fechas, entonces... No, creo que la guerra terminó a principios de enero del 45. El 5 de enero o algo así, creo que fue, el 4, no estoy seguro. Sí, ve con cuidado ahí fuera. Tú también. Y estamos aquí ahora, en noviembre. Si dejamos que crucen el río, pondrían en peligro la misión entera. Así que defenderemos el flanco de Pearson. ¿Cuánto falta para el punto de reunión, señor? Llegaremos a la base de la colina 493 pronto. Agachaos. Hay que eliminarlos, pero nos superan en número. Echad un vistazo a sus flancos, que no os vean. Daniels, al suelo. De acuerdo, Daniels. A tu señal. ¡Fuego! No, granada. ¿Puedo eliminar con esto? Sí.
¿Hay por aquí algún botiquín, por favor? ¡Oh, sí! ¡Hay un francotirador por ahí! ¿Alguno más? No. ¡Hola, Rafa! ¿Sabes dónde puedo conseguir este juego por 10 euros? Pues puedes probar por Instant Gaming, pero ahora mismo creo que no hay ofertas. Tampoco está muy caro, ¿eh? ¡Granada al canto! ¡Tengo humo y granadas! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Vaya! ¡Nos han detectado! ¡Vamos! ¡Run! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Yo me he quedado solo! Mierda, por ir a ayudarle. Definitivamente debes poder... Ahí va, que ha perdido la pierna, pobrecito. Sí, míralo ahí, Rafa. Que no sé si habrá algún descuento o no, pero lo que te digo, tampoco está muy caro, ¿eh? Bien, Red. Te conozco mejor que nadie y sé que puedes seguir luchando. No nos rendiremos. Ni ahora, ni nunca. ¿Paul? Los Kartoffel están al llegar. Demuéstrame de qué estás hecho y levántate. Tengo miedo de no lograrlo. Tienes que hacerlo, Red. Hazel y tu hijo te necesitan. Venga, en pie. De acuerdo. Lo harás. No sabes lo que es rendirse. Tengo fe en ti, hermanito. Ah, mi hermano. Paul. Paul. Nos vemos en casa, hermanito. Hola. Dios. ¿Solo con una pistolilla? Hay que buscar el punto de reunión. Dios. ¡Oh, mierda! Gilda, Froitiedo ha canjeado la carta de los deditos. ¿Otra vez deditos? Ahora sentirás lo que yo siento cuando cuento las monedas que me quedan para comprar el pan. Froitiedo dice que solo puedes hablar con la I. Ni. I will fight for Jikilisi. Tengo que hacer fotocopias de esta carta y repartirlas para que salga más a menudo. Gilipichi. A ver cómo era. Así. Y... ¿Me están viendo? Vaya por Dios. Que esto es difícil de mirar y apuntar con dos dedos. Hay que buscar el punto de reunión. Vale, no hay que disparar al perro. Dios.
¿Puedo darle así? Nikidipiripirri, kismilvidili. Disisimpritir. ¡Oh, mierda! Pierris tipidi. Y le tenemos que ir y... Y si se inscribe. Que no puede, que ni. ¿Está muerto? Espero que no haya más. Madre mía. ¿Y el otro? ¿Dónde se ha morido? ¿Cuál es el comando para agregar comandos? Solamente lo puedo agregar yo. Pero el anuncio de Instant Gaming sale de vez en cuando aleatoriamente. O sea, aleatoriamente. Cada ciertos minutos. ¡No! ¡Qué cerdos! Ay, por fin me puedo mover bien. Todo eso que tengan por aquí, valillas, chachi. Botiquín, me vendría chachi. El punto de reunión queda cerca. Los vale. Nuestros necesitarán refuerzos. Vamos. Entendido, señor. No hay nada por aquí. Abre la puerta, yo te cubro.
Tampoco me fijo mucho en lo que dice el bot. Realmente son tres mensajes, creo. Eso es como decir cuál es el programa para programar. Es como tal y así, como Stream Elements que deja. Sí, pero no lo tengo habilitado esto. ¿Y esto que está aquí construido en medio de la nada? ¿De qué era? Un poco destartalado para usarlo como defensa. Los alemanes lo abandonarían. ¿Cree que volverán? Espero que no muy pronto. Buscaré suministros. Granaditas. ¿Ves a los nuestros ahí fuera? No, señor. Espero que estén en el punto de reunión. Escucha. Agua. ¿Eh? El río debe de estar cerca. Rezo porque los nuestros puedan cubrirse de la artillería. Los apoyaremos, no te preocupes. Aquí está el río. Solo hay que seguirlo hasta el punto de reunión. Y después silenciar esos cañones. ¡Francotirador! Está en ese búnker. Vamos a obligarlo a salir. ¡Al suelo! ¡Wow! ¡Conmigo! Joder, qué tiraco, chaval. Garner, ten cuidado, hijo mío. ¡La cabeza abajo! ¡Ayuda por aquí! ¡Han dado a un aliado! Comprueba los flancos. Quizá podamos ayudarlo. No, estaba agachado ahí detrás del tanque. Es imposible que me hubiese dado. ¡Ayuda por aquí! ¡Han dado a un aliado! Comprueba los flancos. Quizá podamos ayudarlo. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡No puedo moverme! Ya mátame. Gracias. Realmente digo, ese Franco que tiene balas de tanque, ¿o qué? Comprueba los flancos, quizá podamos ayudarlo. Te sacaremos de ahí. Tranquilo, lo cogeremos. Démonos prisa. Acabaremos con él por aquí. Un momento. Yo captaré su atención, tú hazlo salir. Sí, ya veo cómo capta su atención. ¡Aguanta, amigo! Tengo. Esto es seguro. Daniels. A por ese francotirador. ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Munición, señor! No quiero Daniels. Munición. Lo que quiero es un botiquín. ¡Te tengo cubierto! ¡No estás solo! Oh.
Vale, nada, las tengo todo al tope. ¡Ay, Dios, qué susto me has dado! ¡Imbécil! ¡Ha caído! Bien hecho, Daniels. ¡Nos vamos! ¡Conmigo! Ah, este era el Franco, ¿eh? ¡Imbécil! Es que vaya a tirar a comete, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada más. Pues venga, bajando. ¡Vamos! El punto de reunión queda cerca. Espero que los nuestros estén bien. ¡Me ha salvado la vida ahí fuera! De nada. Ya me lo cobraré luego. ¡Disparos! Los nuestros deben estar cerca. ¡En marcha! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Teniente! ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Daniels, ayuda a nuestro pelotón! ¡Sí, listo! ¡Entendido, señor! Bueno, que sea, amigo. Se lo han cargado al final. No lo puedo salvar. ¡Granada en camino! Mierda, no ha llegado. ¡Puede coger la granada al canto! Nada, que no se puede colar. Ya, señor. Otro puente, no. Yo quiero granadas. Puede coger la munición, soldado. No quiero munición. ¡Joder! ¡Francotiradores! ¡Está cubierto! ¡Disparadles! ¡Alemanes han descubierto! ¡Diana! ¿Dónde? ¡Infantería enemiga! Tengo granadas y humo, Dani. ¡Se aproximan por el norte! ¡Venga, vamos! ¡Avante, aquí! ¡Coged lo que podáis y defended la posición!
mi oruga! ¡Abre fuego! ¡Solución, Dani! ¡Paradle! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Me lo he cargado! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Más deprisa! Y el arma. Ay, mi madre, que ha tirado el arma y no sé dónde. Granadas y humo. ¡Se retiran! ¡Los rechazamos! ¡Tíramelas! Daniels, a Pearson y después iremos al punto de reunión. Styles, Daniels, conmigo. Necesito munición, teniente. Defendemos esta posición hasta que llegue Pearson y después tomamos la colina. Vale. Salvo que evite el molino y decida ir por su cuenta. No tiene bastantes efectivos. Eso nunca ha sido un problema para él. Dije que esperaríamos y eso es lo que vamos a hacer. Con permiso, señor. ¿Y si Styles tiene razón y Pearson se adelantó? Deja que yo me preocupe de eso, Daniels. Siento que hay algo que no va bien. Si yo tomara mis decisiones siguiendo tu instinto, seguiríamos en el barco en Normandía. Exacto. ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Kasserin? Se diría que la historia se repite. Espero que no. Quiero averiguar lo que pasó de verdad. Yo no me atrevo a preguntarle a Turner. Pero conozco a alguien que sí. Vaya. Me ha tocado. Nuestra misión es acabar con la artillería alemana. Pero si Pearson encuentra una apertura, la usará. La situación está muy tensa entre Turner y Pearson. Y solo va a empeorar. Vale, pues como creo que no va a dar tiempo para dar otra misión, pues no te quedan 15 minutos y son bastante larguitas. Vamos a continuar mañana, ¿veis? Ya estamos en el 14 de noviembre. O sea que ya prontito se termina. Pronto se vendrá otro E3. Así que gracias por empezar la semana conmigo y hacerme compañía. Y nos veremos mañana con más. Vale. ¡Adiós!